Hello and good morning. Apprentices, yesterday was the last day of the week number four. So that means that today we are going to start with a new week. As I said at the beginning of the course, in this new week or this week number five, it will be a special week. We are not working or we are not going to work in a new material. This time, we will have to make a review of all the topics we have studied from the beginning. So, in this week number five, it is supposed that you have to make the corrections if you have a bad grade. So, maybe if you have a D. Or in one of the activities, you will have to make the corrections, and this is the moment that you will have. Also, if maybe you missed one of the activities because you forgot it, or you didn't have time enough to send it, then you will have the opportunity in this week, and only in this week. So, I'm going to give the instructions this time in Spanish because I need to give an important information for each one of you. So please pay attention and don't forget that this will be the last chance to make corrections or to send what you are missing. Entonces, aprendices, pues decidí hacer este video en español esta vez porque pues quiero comentar algunas cositas que necesito dejar claras con respecto a esta semana. Bueno, primero que todo, pues hoy iniciamos la semana 5, una semana diferente donde no tendremos un material de estudio como tal, sino que tendremos que estudiar todo lo que hemos visto hasta el momento. Llevamos 4 semanas de trabajo. Voy a hacer como un recorderis porque hay personas que parece que no han llevado como un hilo desde el primer día. De pronto entraron tarde o simplemente no se han tomado como el trabajo de leer muy bien las instrucciones dadas. Entonces es importante comentar ciertas cosas. Primero, el primer día del curso, el segundo, la primera semana, la segunda, todas las semanas, muy claramente por correo, por anuncios, en los videos, se les dijo que cada vez que terminara una semana, los links para enviar trabajos de esa semana iban a estar no disponibles. Si usted iba y usted quería o necesitaba entregar algo, no iba a poder hacerlo cuando terminara la semana. Por ejemplo, en la semana 2 teníamos que entregar, vamos a buscar acá, semana 2. La semana 2 tenían que entregar 4 evidencias o completar 4 evidencias. Dos tests y una actividad interactiva. Estos tests y las actividades interactivas, el mismo sistema se encarga de evaluarlos. Ustedes los completan y el sistema les genera una nota dependiendo de lo que ustedes hayan hecho y pues dependiendo de lo que el sistema les haya evaluado. Pero cada semana tiene una evidencia que me tienen que enviar para que yo revise y deben hacerla teniendo en cuenta, digamos que el tema más importante de esa semana. Entonces, en la semana 2, cuando la semana 2 terminó, el 18 de noviembre, por poner un ejemplo con respecto a las fechas, no necesariamente tiene que ser esta las fechas, pero digamos un ejemplo que la semana 2 terminó el 18 de noviembre. El 19 de noviembre, cuando empieza la semana número 3, ninguna de estas evidencias estarían disponibles. Sin embargo, decidí dejarles disponibles todo lo que son los tests y las actividades interactivas. Las únicas actividades que quedan o que quedaron inactivas en esos momentos fueron las evidencias que debían entregarme para yo revisar. Entonces, de la semana 2, cuando terminó la semana 2, la actividad What do you say quedaba inactiva. De la semana 3, la actividad What would you do quedaba inactiva. Y de la semana 4, pues lo correcto era que la actividad Reporting Information quedara inactiva. De resto, todos los tests y todas las actividades interactivas han estado disponibles siempre.
¿Ok? En esta semana 5, donde ustedes van a poder hacer las correcciones son de las actividades de la semana 2, 3 y 4. La semana 1, para aquellos que todavía andan preguntándome que las actividades de la semana 1, en la semana 1 no hubo actividades. La semana 1 fue una semana de reconocimiento. Bueno, en este momento yo me encuentro, digamos que en la cuenta, o esta, la cuenta de un estudiante, de uno de ustedes, que me facilitó sus datos de ingreso. ¿Para qué? Porque antes de hacer las correcciones, primero porque hay personas que no están leyendo las correcciones que les dejo. Entonces simplemente ven una nota de A o una nota de D, pero no saben o no se toman el trabajo de leer los comentarios que les doy para realizar las correcciones. Entonces, al inicio del curso, en la semana 1, se suponía que ustedes debían reconocer y aprender para qué era cada uno de estos botones del menú. Entonces, si usted quiere ver sus notas, si usted quiere ver cómo le ha ido en las actividades del curso, las actividades que hemos hecho hasta ahora, las que yo he pedido únicamente, usted tenía que entrar o tiene que entrar en este momento a My Grades. Usted entra aquí y va a encontrar todas una serie de, digamos que de columnas, en este caso serían filas, con las actividades que hemos trabajado y con las notas. Para este caso, por ejemplo, esta persona tiene en la semana 2, digamos que es la primera, las actividades de la semana 2 de University, tiene A, tiene una serie de notas de aprobado. Sin embargo, en la evidencia, what do you say, si ustedes notan en este espacio, hay una A de aprobado, pero también hay un signo que significa que hay un comentario para esta actividad. Entonces, para usted saber qué comentario yo le dejé, entonces usted va a dar clic acá, digamos que aquí, y miren que automáticamente aparece el comentario. Entonces a esta persona yo le dije, good afternoon, bueno, lo que dice acá. Cuando hay una D y usted quiere ver el comentario, ¿usted qué va a hacer? Usted va a dar clic también acá y se le va a desplegar probablemente, se le va a desplegar la actividad. En este caso, esta persona envió dos actividades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a hacer usted para revisar la no, la, el comentario? Si no le aparece aquí, quiere decir que esta persona envió dos veces el trabajo. Al enviar dos veces el trabajo, pues usted tiene que revisar que si no hay un comentario en el intento 2, el comentario muy probablemente está en el intento 1. Entonces, como se dan cuenta, aquí aparece el comentario del estudiante en la parte de abajo. ¿Ok? Y ahí podrán ver cuál es el comentario que le dejo respectivamente. Entonces, si no aparece el comentario, el signo del comentario aquí, entonces tendrán que entrar directamente a la actividad. Eso pasa cuando hay más de un intento. Cuando hay más de un intento, ustedes van a tener que entrar a la actividad y buscar en cuál de los dos intentos está el comentario, y así sucesivamente. Bueno, ahora quiero hacer un breve resumen de lo que tenían que haber hecho para estas semanas 2, 3 y 4. Entonces, en la semana 2 volvemos y les voy a dar una explicación sobre el tema o sobre la actividad What Do You Say. En esta actividad o para esta actividad tenían, y para todas las actividades del curso, tenían obligatoriamente que entrar al Program Material, al botón de Program Material y revisar tanto el Training Materials como el Support Materials. ¿Okay? Entonces, para esta semana 2, el tema What Do You Say, ¿qué tema debían estudiar o qué tema deben estudiar para poder responder correctamente? Vamos a ir a Training Materials. ¿Ok? Vamos a dar clic acá. Y vamos a buscar el material de la semana 2. Vamos a entrar al material de la semana 2 y tenemos dos lecciones. Would you help me please? Y What a family. Para esa actividad, What do you say? El de la lección que se pide estudiar, ambas lógicamente, pero en esta parte donde ustedes van a encontrar el tema necesario. Entonces, Could you help me, please? tendrán que repasar todo el material
o simplemente pueden hacer o descargar la parte o bajar la parte descargable. Cuando ustedes la descargan, ustedes tienen aquí el material de la semana 2. Es este, mírenlo acá descargado. Could you help me, please? Van a leer toda esta parte. Es lo mismo que aparece en la parte interactiva, pero el tema a estudiar exactamente tiene que ser esta parte de How to be polite in different environments. Academic environment, could I borrow your pen? I'd like to congratulate you for your essays. They are outstanding. Aquí hay una serie de temas, work environment, business environment. Okay. Toda esta parte es lo que debieron haber estudiado para poder responder correctamente. Okay. Eso con respecto a la actividad What do you say de la semana 2. Para la semana 3 teníamos que completar, además de los tests y la actividad interactiva, la actividad What would you do? ¿A dónde teníamos que dirigirnos para saber qué hacer en esta actividad dependiendo de las instrucciones? En las instrucciones se les pedía algo en particular. Entonces, nuevamente vamos a Program Material, vamos a Training Materials y vamos a buscar el material de la semana número 3, ¿cierto? Material, semana 3. Entrábamos aquí y en este caso, de las dos lecciones que tenían que estudiar el material que debían mirar más a profundidad era el del tema What If. What If iban a hacer lo mismo, descargar, ver la parte interactiva o descargar o bajar la parte descargable. Cuando hacemos la descarga del documento, nos va a aparecer entonces el material de la semana 3, What If. ¿Qué parte especial después de leer toda esta parte tenían que haber estudiado para responder las preguntas de What would you do? El tema es todo esto, ¿cierto? Pero en especial estábamos hablando o se les pide estudiar la parte de conditional sentences. Los conditional sentences, aquí pueden encontrarlo, pero hay tres. El tipo 0, el tipo 1 y el tipo 2. Para la actividad What would you do? Las instrucciones claramente decían que tenían que estudiar o que tenían que responder utilizando el conditional type 2. Entonces, estudiamos el 0, estudiamos el 1, el first conditional, y nos íbamos a quedar en la parte del second conditional. Y aquí está la estructura que ustedes tenían que haber usado para hacer las respuestas de esas situaciones. Se utiliza la respuesta if con el verbo en pasado y el simple conditional, el present conditional. Entonces, miren esta regla. Si if first verb in the sentence, si el primer verbo de la oración es el verbo to be, siempre van a utilizar were en todas las personas. Entonces, de aquí tenían que utilizar el ejemplo. If I won the lottery, I would travel around the world. Y con esta estructura, dos partes, if I, la parte que es como la condición y el resultado de esa condición. ¿Ok? Entonces, para responder tenían que seguir esta estructura, que era lo que siempre les decía. Y por último, para la semana número 4 que acaba de terminar, tenían que entrar nuevamente Program Material, Training Material. Y tenían que entrar al material de la semana 4. Descargaban y revisaban la parte de I told you so. Entonces, ¿qué parte tenían que estudiar aquí? Aquí era más fácil. Bueno, descargaban el material de I told you so y cuando lo tenían descargado tenían que estudiar la parte de reported speech. Esto es lo que tienen de esta forma que tenían que responder o tienen que responder la pregunta número 4, la actividad de la semana número 4. Estudiar todo esto y de esa forma poder responder como dice la estructura. En otra parte podían entrar también aquí en Support Materials, después iban a la parte de la semana 4 y daban clic en el Reported Speech y se les iba a abrir un nuevo link con el mismo tema más explicado. Entonces, aprendices, espero que aprovechen estas explicaciones y puedan aprovechar esta semana 5 para corregir todo lo que necesitan y completar lo que les haga falta.